Kaixo berriro, bueno, saiatuko naiz azaltzen apur bat, pues nola... Bueno, nola egin, nola egiten horrelako ariketak, bueno, badakizu egotxo gora bera, baina... bueno, esan nuenez, pues behar bada, eskatiko duzuete, bale? Aurtengo ariketan isometrikoaren murrizketa. Orduan badezpada, pues gogoratuko dugu, pues nola egin hori era azkar baten. Bueno, como se acabo de decir, dijeron en la reunión que bueno, que igual la manera más apropiada de hacer la figura era por el método Eckart, el método Eckart que se llama, pues creo que se que era pues un señor que se dedicaba a hacer perspectivas, se ganaba así la vida pues hace no sé cuánto tiempo, bueno, pues ideó un método para a partir de las vistas poder dibujar la perspectiva pues de manera pues algo más automática, ¿no? Entonces, el método Eckart, ¿vale? Voy a intentar explicaroslo, aunque después también al final os daré pues alguna indicación. El método Eckart yo solo lo utilizaría en caso de que, como apuntaron, pues os den la planta de la figura dibujada ya precisamente para aplicar el método. Incluso si os dieran la planta de la figura aplicada para predibujada para aplicar el método, si os da la posibilidad de que los coeficientes en los ejes x, y y z sean 1, pues yo pasaría directamente del método Eckart y de lo que os han dado predibujado y dibujaría pues de la manera en la que habéis dibujado normalmente la perspectiva, pero bueno, eso os lo recordaré luego, ¿vale? Bueno, lo primero que vemos en este ejercicio, lo primero que tenéis que ver siempre, ¿vale? Es la medida. La medida que os han dado tenéis que comprobar que coincide con la medida, que esta sería la medida real, que coincide con la medida que hay en las vistas. Por desgracia, en el ejercicio que pusieron en julio del año pasado, si medimos, ¿vale? Y esto lo he comprobado con la hoja real, nos da 4 centímetros, ¿vale? Entonces, la medida de la hoja, de aquí, veis que son 4 centímetros, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos 40 milímetros en el dibujo y 60 milímetros en la realidad, Así que ya de primeras, sin plantearnos siquiera todavía si tenemos que en la perspectiva hacer la reducción isométrica, de primeras, todas las medidas las tenemos que ampliar pues este coeficiente, ¿vale? Entonces, las medidas del dibujo, pues tendríais que hacer, pues como siempre, dos líneas. En una tendríais que poner las medidas del dibujo y en otras las medidas de la perspectiva, ¿vale? Las medidas de la perspectiva son las medidas reales, que son las que da la medida que tenéis, y las medidas del dibujo son las que habéis medido. Entonces, dibujo en una línea y perspectiva en la otra. ¿Vale? En el dibujo, la medida mide 4 centímetros, ¿vale? Y luego la perspectiva mide 6 centímetros. De esta manera, con esta escala gráfica ya tenéis planteado pues, la escala en la cual todas las medidas que tengáis que coger aquí, pues las podéis escalar con esta escala gráfica para luego pasar a la perspectiva. Bueno. En principio, si ellos ponen la planta predibujada, pues aquí tendríamos los tres ejes y la planta predibujada significa, ¿vale? Hacer algo así para el método Eckart, ¿de acuerdo? Entonces se sitúan, como habéis visto, para hacer este método Eckart, se sitúa pues en la parte inferior la planta de la figura, poniendo los ejes con respecto al horizontal a un ángulo de 45 grados. El eje X, pues que es como si estuviera batido, X0, y el eje Y, que es como si estuviera batido, Y0. ¿Vale? Esto nos recuerda un poco a aquella reducción del isométrico que teníamos, ¿vale? Con un ángulo de 30 grados y un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Los ángulos de 30 grados son los ángulos reales de la perspectiva, ¿vale? Sería este ángulo.
¿De acuerdo? Y el ángulo de 45 grados, pues es el ángulo donde se ponían las verdaderas magnitudes, de las vistas, para luego reducirlas en la perspectiva. Entonces aquí tendríamos la línea 45 grados y sobre la misma vertical, que tendría el mismo vértice, es como si pusiéramos de alguna manera separado, pues esta, ¿vale? Como si pusiéramos separada la línea de 45 a la línea de 30, pero realmente. Es esta construcción, ¿vale? Es esta construcción. En la línea de 45 se ponen las medias reales, ¿vale? Entonces, en esta posición de los ejes a 45 grados pondremos las medidas reales de la planta y luego las subiremos mediante líneas verticales a los ejes, ¿eh? Entonces, ellos han dicho que probablemente para acelerar el proceso por el método ECAR, pues aquí nos den la planta predibujada. Claro, la planta predibujada significa que le han aplicado la escala, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso sería bastante ventajoso, ¿vale? Porque no tendríais que aplicar la escala de 6-4, esa que habéis visto antes, para dibujar esta. ¿Vale? Esta planta, ¿eh? Si no, pues tendréis que coger directamente y pasarlas a la perspectiva, ¿no? O sea, pero en principio, pues aquí tendríamos ya escalada, ¿vale? Aquí estaría escalada si nos la dan predibujada, ¿eh? ¿Vale? Si dan predibujada. ¿Vale? Está escalada, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que aquí ya han tenido en cuenta la diferencia entre las medidas del dibujo, las medidas de la perspectiva y las medidas de las vistas, ¿vale? Que la había, ¿eh? Entonces, vale. Una vez que tenemos dibujada la planta, ¿veis? Está dibujada, o sea, es como si cogiéramos la planta que teníamos inicialmente, la hubiéramos girado 45 grados, ¿vale? Es como si giramos esto, perdón. Perdón. Es como si giráramos estos ejes, 45 grados, ¿vale? Y las ponemos así y así, ¿vale? Y0 y X0 se llaman, porque es como si estuviera abatido, pero se coge directamente la planta y se pone girada a 45 grados. Entonces volvemos a donde estábamos, ¿vale? Y una vez que tenemos esta planta dibujada de esta manera, pues es cuando tiramos todos los puntos y los situamos pues en las direcciones de los ejes, ¿eh? Todas las líneas que son paralelas a X aquí abajo, pues arriba son paralelas a X. Todas las líneas que son paralelas a Y aquí abajo, pues arriba serán paralelas a Y en la perspectiva, ¿vale? Entonces, bueno, pues situamos los puntos que están en el eje. Pues situamos igual primeramente este punto, ¿vale? Este punto, lo subimos aquí arriba, ¿de acuerdo? Y luego pues vamos haciendo paralelas a los ejes, ¿eh? Pues por este punto ya podríamos hacer, si dibujamos esta línea, ¿vale? Tiramos directamente hacia arriba, marcamos el resto de puntos, podríamos tirar cualquier otro punto que necesitáramos, ¿vale? Podemos tirar, pues unos puntos muy sencillos son tirar estos cinco puntos de aquí, ¿vale? Los subimos directamente, aquí, 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 y luego hacemos estas líneas que son líneas en las que se encuentran prácticamente todos los puntos de la planta, ¿no? Bueno, pues así, de esta manera vais subiendo, el resto de puntos y dibujamos lo que sería la planta en la perspectiva, ¿vale? Dibujamos finalmente la planta en la perspectiva. A partir de aquí, pues solo sería cuestión de a cada uno de estos puntos que están en el plano X o Y, ¿vale? Darle la altura correspondiente para dibujar pues los dos bloques prismáticos, ¿eh? El hexágono, ¿vale? Bueno, el prisma hexagonal cortado, que es esta, que sería esta parte, ¿vale? Prisma hexagonal cortado, que es todo esto. Vale. Y luego con sus respectivas líneas, por arriba y por abajo. Vale. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer este prisma hexagonal cortado, poniendo altura, ¿vale? Dando altura a cada uno de los puntos, ¿eh? Entonces cogeremos cada uno de los puntos, le daremos la altura correspondiente, ¿vale? Y dibujaremos la perspectiva, ¿eh? Entonces, para hacer esto, pues tendríamos que, ¿vale? Tendríamos que coger las alturas y aquí viene el truco y la trampa, ¿vale? Claro, las alturas y las tendremos que coger del alzado, ¿eh? Y el alzado, como si no nos lo dan predibujado, que no nos lo darán, pues
tendríamos que aplicarle la reducción del isométrico, porque al hacer ECAR, ¿vale? Al hacer esta historia, todas las medidas están reducidas, reducción isométrica, ¿vale? Todas las medidas. Entonces, KX, KY y KZ. Perdonad que esto a veces se pone tonto. Y KZ son iguales a 0,8, ¿vale? O sea, cuando hacemos esta historia, cuando empleamos el método ECAR. Entonces, si hacemos ya la reducción en KX y en KY, tenemos que hacerla también en KZ. Entonces, en KZ es todas las alturas, tenemos que, todas las que necesitemos, tendremos que pues, utilizar pues esta construcción que ya sabíamos para pasar las alturas en verdadera magnitud a las alturas en la perspectiva reducida, ¿vale? Como tenéis aquí. Entonces, claro, y todo ello teniendo en cuenta que, a priori, también he tenido que hacer otra escala, para pasar de 4 a 6, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería un rollo, pues, vamos, del carajo, O sea, no es que sea la figura especialmente difícil, o sea, pero solo con el tema de las escalas, pues es que te quita un montón de tiempo. Espero que no, os hagan hacer la doble escala, la escala de las vistas y luego la escala del isométrico. Ya os digo, o sea, si os ponen la escala del isométrico, espero que al menos las vistas estén a escala 1-1, y si no, pues sería una guarrada, o sea, que sería, hay que coger al tío que ha preparado o que ha planificado ese ejercicio, decirle, oye, pero tú, ¿en cuánto tiempo te piensas que la gente dibuja las cosas? O sea, para hacer las dos escalas se necesita muchísimo tiempo. Entonces, si os dan el predibujado para hacer por método de CAR, espero que si os dan una medida, pues directamente pues, sea la de 1-1. O sea, si me dices esto, pues sean 6 centímetros, ¿vale? Que si no, ya os digo, que sería para cogerle al que ha diseñado el ejercicio y bueno, pues no sé, desde luego no felicitarle. Bueno, pues lo dicho, ¿no? O sea, que aquí tendríais que coger las alturas, primero pasarlas a la escala 4-6 y luego a la escala isométrico, tal como está planteado este ejercicio por el método ECAR. Una locura, ¿vale? Aunque no son muchas alturas y luego se hace mucho por paralelismo, ¿vale? Pues todas esas alturas, luego habría que ponerlas en cada uno de estos puntos, ¿vale? Y los unimos pues para hacer el prisma hexagonal, Y luego, pues para hacer pues esa T que está por encima, pues otro tanto de lo mismo, ¿vale? Pues habría que coger todos los puntos, marcar las alturas o las alturas de algunos, porque luego poseen mucha línea paralela, Entonces, pues yo casi casi solo pondría pues este punto, este punto, este punto, este punto, ¿vale? Y luego tiraría líneas paralelas, pues verticales desde aquí y paralela a estas, ¿de acuerdo? Pues para marcar, todas estas son paralelas, ¿de acuerdo? Y todas estas son paralelas. Entonces, con que marquéis solo estos cuatro puntos, ¿vale? El resto salen por paralelas, y luego por lo mismo de las del fondo, las de la cara del fondo, pues surgen por paralelas, pues desde aquí, paralela, ¿vale? Paralela, paralela, todas las anchuras son las mismas que tenemos aquí. Entonces, bueno, con esto, subir estos cuatro puntos, el resto por paralelismo lo podemos sacar. O sea, no os tendríais que volver locos subiendo muchas más alturas. ¿De acuerdo? Pues esto sería este ejercicio. Lo dicho antes, o sea, ojo con el tema de las escalas. Si os da la posibilidad de hacer KX, KY, KZ 1, pasad de lo que tengáis predibujado, ese es mi consejo, y directamente pues haced como teníamos acostumbrado a hacer aquí, dibujáis vosotros, por vuestra cuenta y riesgo, voy para atrás para que lo veáis mejor, dibujáis por vuestra cuenta y riesgo ¿vale? Esto, la planta en X o Y, ¿vale? Pues con la reducción, si se plantea de vistas a perspectiva, o sea, pero desde luego sin hacer la reducción KX, KY, KZ, Y a partir de aquí cogéis las alturas, pues también si hay reducción en las vistas, pues cogéis esa reducción, pero la única que habría que coger, ¿de acuerdo? Si os dicen que tenéis que hacer KX, KY, KZ igual a 0,8 y no os dan la opción, pues no os quedaría más remedio que hacer dos escalas, Bueno, dos escalas si realmente las vistas están
están también a una escala diferente a la 1-1, a escala natural. Si no, pues directamente, bueno, pues habría que pasar de aquí a aquí sin hacer la escala, ¿no? Pero luego, para coger las alturas, sí que tendríais que hacer la escala isométrica, porque claro, está predibujada para coger las medidas en X y en Y por el método ECAR, pero para coger las medidas en Z y reducirlas no está predibujada. Entonces, bueno, lo dicho, que espero que tengáis un poco suerte y que no os planteen un ejercicio que, por muy sencillo que sea, le tengáis que aplicar las dos escalas porque sería un rollo. Venga, pues mucho ánimo. Cualquier duda también, como os he dicho antes, con respecto a este tema de las escalas, del ejercicio y de cómo hacerlo, pues me decís. Agur.